acaban de llamar de la banda. Y la cosa está quedando. Chicos, si no es para tanto, lo de siempre, maricona, come mierda, lo de siempre. Escúchame bien lo que te voy a decir. Están pidiendo tu cabeza aquí y en La Habana. Dice el ministro de Exteriores que si le jodes el negocito que ya tenía medio montado con los noruegos. Chico. Toño, mira que te lo dije, vieja. Tómate tu día ese pan. Pero ¿cómo me iba a imaginar que salí llena noruega? ¿Tú me viste la cara? ¿No se parece más caribeña que yo? Chica, mira que eres bruta. Mi vida, que hay cubanos regados por todo el mundo. Aquí esto es democracia. Y esa gentuza. La gentuza tiene sus derechos, mami. ¡Siga democracia! Para eso me quieren en Cuba. Para montar lío por una mordidita de nada. Si al menos me hubiera arrancado el dedo, lo entendería. Ya me dirás tú en qué yo pude dañarla. A esta la quisiera ver yo en Cuba, donde se reparte leña de verdad. Tú no aprendes, ¿verdad? Mira, yo nomás te voy a decir una cosa. El asunto está malito, malito, malito. Y yo no estoy para regresar a Cuba. Y mucho menos para que me aparten de la diplomacia. Tú sabes que yo no estoy para comerme el cabo de ese comunista. No, mi hermana. Mira, yo me desentiendo de tu actuación y de tus cosas. ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Si te tengo que organizar un acto de repudio, yo mismo lo monto. Y estar en la cabeza, gritándote barbaridades. Tú sabes que esto funciona así. Mira, lo primero que voy a decir es que tú estás pagado por la CIA para hacer este tipo de numerito, para desacreditar a la revolución cubana. ¿Esto va así? Caballero, yo no sabía nada. Esta nos tenía engañado a todos. Así son estos gusanos. Gusana mercenaria. ¡Rogelio! ¡Rogelio! ¡Rogelio, no me joda! ¡No me joda! ¡Por Dios! ¡No, no, no! ¡Tú no serás capaz de hacer esto! ¿Qué dirán nuestros hijos? ¿Qué pensarán de su padre? Dígame, Julia, que ellos son hijos de la revolución. Saben muy bien que lo que no puede pasar es que estemos los dos ahí, mira, sentados en Cuba sin poder salir y sin poder resolver. No te preocupes por ellos. Ellos no son tu mayor problema. Si tú le jodes el negocito al ministro. ¡Ay, mi madre! ¿Pero qué coño iba a saber yo que esa mulata era noruega? ¡Somos líderes en educación! ¡Faro de América y del mundo entero! La revolución no da hijos que atentan contra los derechos de los demás. Eso es cosa de escorias. Mercenarios pagados por el imperio. Ese mismo imperio que mata en Irak, que tortura en Guantánamo. Condenamos la actuación de la mercenaria Carmen Julia Guerra. Alexa. La cual ha traicionado a su patria. Alexandra. Y en lo personal, a sus hijos y a su esposo. La embajada de Cuba en Noruega. Su embajador. El gobierno cubano. Todo el pueblo de Cuba. Pide perdón a... Niña, ¿cómo es que se llama la dichosa noruega? Alexandre. Alexandra Honer. ¡Qué cosa más grande!
ni apellido español tiene. Si al menos fuera Pérez. ¿Qué puntería has tenido? Pide perdón a Alexandra Holler. Desde ya, hija adoptiva de este pueblo, el más culto y educado en el mundo. ¿Qué te parece? Estelar. Pero si solo fue una mordidita. Parece más caribeña que yo. Niña, ¿tú trajiste la fosforera al final?